Bueno, entre los compañeros de prensa y los gráficos, digamos, hemos tenido ya no sé cuántas reuniones en Santa Fe y acá también. En definitiva, no hemos podido lograr nada. Se les sigue adeudando 3 aguinaldos, los sueldos, y se está pagando miserablemente, decir así, digamos, un porcentaje los días viernes. Dicen la empresa que no tienen plata. Y así vamos a comunicarlo a los trabajadores, que no hay posibilidad, porque siempre han prometido que iban a solucionar los problemas y nunca los solucionaron. Entonces, me parece que sería nuevamente un engaño más de la misma empresa, de este diario, que realmente nos preocupa muchísimo. Y en este momento se firmó un acta nuevamente y esperamos que cumplan, como no lo vienen haciendo. Lo que vemos es una falta de voluntad muy grave. O sea, hablar de una situación que lleva 6 años y seguir con el mismo argumento de que no se puede pagar cuando van 6 años, cuando se deben 2 años de aguinaldo prácticamente, nos parece realmente irrazonable. O sea, traducir los problemas de una empresa al salario de los trabajadores, a la comida, a la escuela de los trabajadores, de los hijos de los trabajadores, nos parece realmente una aberración. O sea, y decir que la situación está encuadrada dentro de un nivel nacional es buscar, digamos, es usar el pretexto de la situación nacional para no pagar. Estamos muy preocupados, estamos abocados a tratar de encontrar una solución, pero me parece que lo más importante acá es pensar en la gente que trabaja en el diario La Opinión, porque son ellos los que sufren día a día las consecuencias de una empresa que ha mostrado poca gestión. Lo cierto es que los trabajadores tienen que continuar prestando sus servicios mientras tanto se ve de qué manera se prosigue. Sí, sí, nosotros vamos normalmente a trabajar, hacemos las cosas como corresponden y estamos siempre a la espera a ver qué solución encontramos para esto, porque qué vamos a hacer. Todos tenemos mucha antigüedad ahí adentro y ir a buscar otro trabajo a esta altura, la edad que tenemos que aguantar, no nos queda otra y lo poco que nos van dando vemos cómo lo manejamos y... No, no dice, no hay plata, no hay plata y no podemos más.